ida y vuelta a Gent, 11 euros cada uno. Ahí lo veis. No lo olviden, weekend. La estación de St. Peter's está alejada del centro. Caminando toma unos 35 minutos y 10 minutos en tranvía. Pero una vez en el centro, todos los lugares quedan muy cerca. Frente a la estación, en el andén 18, se toma el tranvía 1. En las paradas principales suele haber dispensadores de billetes y en caso de no encontrarlos, están estas máquinas donde se puede pagar con tarjeta. Nos bajamos en la parada de Korenmark, a un costado de la iglesia de San Nicolás. Hola amigos, empezamos nuestro recorrido en Gante, en el puente de San Miguel, Sint-Michielsbrug, el lugar más icónico de la ciudad. Este es el único punto donde podemos enmarcar en una sola imagen las tres torres de la ciudad: la iglesia de San Nicolás, la torre de la catedral y la torre del campanario o Belfort. Tenemos el canal principal y los dos muelles medievales, el Grasle y el Core. Y ahí al fondo está el castillo de los condes de Flandes, que ahora vamos a ir a visitarlo. A mis espaldas tenemos la iglesia de San Miguel. En una de las tres farolas está el arcángel Miguel con el dragón a sus pies. Bueno amigos, como veis estamos en un lugar idílico aquí de Gante. Es un sitio increíble para pasear, para tomar algo en cualquiera de las terrazas. Como ven, el canal está rodeado para tomar una cervecita. Pues ideal. Y bueno, luego si queréis, es también la opción, al igual que en Bruja, subir a uno de estos botes que os da un recorrido por toda la ciudad para poderla apreciar desde el canal. Bueno, como dato curioso, esta fachada que ven aquí de ladrillos, ambas son en la actualidad el Hotel Marriott, pero en su día fue el burdel más antiguo de aquí de la ciudad de Gent. Decidí dar una vuelta por la ciudad en uno de estos barcos. Podéis acceder al ticket, comprarlo en estas casetas que ven aquí. Ahí tenéis todos los precios. Hemos querido subirnos al bote porque ya lo hicimos en el anterior programa que dedicamos a Brujas. Y bueno, pero si queréis hacerlo, ya sabéis, es bastante económico y son 40 minutos por estos canales viendo esta ciudad, que es increíble. Increíble, verdaderamente. Si hay algo típico en esta ciudad son los Gentse Nüssen, nariz de Gante. Son unos dulces, los típicos, los más populares son los de frambuesa. Vamos a ir a comprar unos y vamos a probarlos a ver qué tal. Nos han dado un paquetito bastante bien, trae unos cuantos. ¿Cómo es? ¿Cómo está la cámara? Nariz de Gante. A ver. Delicioso. Buenísimo. ¿Quieres? Amigos, vamos a entrar al callejón de los grafitis. Artística callejera, como en muchas ciudades europeas. Graffiti Strach. O sea, la callecita de los grafitis, algo así.
Queridos amigos, en estos momentos nos disponemos a entrar al castillo de los Condes de Gante. Este es uno de los castillos mejores conservados de Europa. Y como dato curioso os voy a decir que posteriormente a ser la residencia de los Condes de Gante, se convirtió en una prisión donde se ejercía la tortura. Por ello, los habitantes de esta ciudad estuvieron decididos a demoler esta maravilla. Menos mal que no sucedió así, porque ahora vamos a poder tener el placer de descubrir este increíble lugar. Así que vamos ahí. El castillo fue mandado a construir a finales del siglo XII por el conde Felipe de Alsacia. La visita con audioguía, contada con un toque humorístico por el monologuista flamenco Gouter de Prez, merece mucho la pena y además se encuentra disponible en español. Imagínense esta espada. Mirad mi paraguas, ¿eh? Estas espadas súper hermosas, miren qué bonitas, ¿eh? Esa reja que habéis visto ahí, pues lo que se ve abajo era el calabozo de este castillo. El castillo de los Condes de Gante es el único castillo medieval en Flandes con un sistema de defensa casi intacto y el único que conserva su foso. Por ahí arrojaban cazuelas de aceite hirviendo, de agua hirviendo, para todos los que pasaran, que puedan representar una amenaza. Esto es un invento novedoso para la época. Aquí estamos en lo que es el baño, el váter, para hacer las necesidades de estos señores. Pues miren, pues a través de estos huecos caía el agua, pues lo que ya saben. Porque abajo el castillo está rodeado de agua. Ahí la ven. Todos estos señores de este castillo fueron los que inventaron el Hobbiton. Nada del Señor de los Anillos, nada. Bueno, amigos, nos encontramos frente al Ayuntamiento de Gent. Su fachada está dividida en dos. Renacentista y gótica. Interesante ese dato.
Bueno, amigos, un gustazo estar deleitando esta cervecita tan rica en esta plaza tan bonita y escuchando las campanas de la otra iglesia que tenemos enfrente. Si lo que tiene esta ciudad, de verdad, son un montón de iglesias y cada cual de ellas más bonita. Hay muchísimo ambiente, muchísimo. Las calles están repletas de gente, la gente es muy tranquila, muy educada y eso nos ha encantado. Y vamos a deleitarnos con esto mientras hacemos una pausita, como les digo, para entrar a ver otra joya de esta ciudad, que es la Catedral de San Pavón. Es una ciudad que no os podéis perder. Salud. Señores, ha sido impresionante. Este tema de la realidad virtual, tengo que confesar que es primera vez que lo hago. Tienen que venir aquí y ver la explicación que dan sobre esta obra del Cordero Místico, que es la obra, bueno, que vamos a, en este momento, a descubrir. Así que vamos con nosotros. Además del mundialmente famoso políptico de los hermanos Van Eyck, la adoración del Cordero Místico, el interior de la catedral alberga una serie de tesoros que deleitan a todo amante del arte. El altar mayor de la época barroca, de mármol blanco, negro y veteado. Las tumbas de los obispos de Gante. Pinturas de Rubens. Y el púlpito de roble de estilo rococó. Señores, hablando rápido y mal y vulgar, me he quedado loco, pero loco verdaderamente. Necesito otra cerveza. Bueno, señores, estamos en el Dile Brut y vamos a mostraros este pedazo de cañón parecido al cañón que yo me voy a tomar ahora. Vamos ahí. Bueno, señores, nos cogió la lluvia, ¿eh? Me encanta este olor. Qué lástima que no puedan apreciarlo en el vídeo, pero este olor a lluvia, a pavimento mojado. En la Guerra de los 100 Años de Inglaterra contra Francia, la Guerra de los 100 Años, el gobierno prohibió a los mercantes belgas hacer negocios con Inglaterra y este se sublevó y hizo los negocios. Bueno, pues ya saben, señores, este fue el sindicalista de la época. Aquí lo tienen, al gran Jarop van Artevelde. Bueno, señores, ya nos vamos aproximando a la cervecería. Del zapato o de los zapatos, depende de lo que pidas. Tienes que dejar un zapato en garantía por la copa que te van a ofrecer. Y bebértelo entero. Y bebértelo entero, ¿eh? Ojo. El flat water. Okay. ¿Cuál? ¿Ah? Bueno, tuve que... Lo van a poner ahí. Ahí está.
Bueno, amigos, como han visto, hemos pedido la Max Beer, que es una cerveza, ahora la van a ver, impresionante. Un litro 200, ¿eh? Una cerveza impresionante de grande que nos vamos a tomar aquí. Este es un lugar muy especial porque cuando pides la cerveza, a cambio, en garantía por el vaso especial que te dan y todo, tú das un zapato de los tuyos, lo cuelgan en un cesto y lo suben al techo. Bueno, algo típico de la ciudad que, bueno, tenéis que descubrir, conocer, probar. Y vamos a probar nosotros cómo está esta cerveza, porque la que hemos pedido es la Max Beer, que es la cerveza especial de aquí de la casa. 1 litro 200. No podemos pedir menos. Ese es el mínimo. Para que me devuelvan ese zapato que está colgando en el cesto del techo, tenemos que entregar el vaso vacío. O sea, es lo que hay. Así que vamos a ver si hay coraje de tomarnos ese 1 litro 200 de cerveza. Vamos ahí. Mira. Bueno, mi gente, mirad, ¿eh? Esto es una botella de agua. Claro. Mirad esto. Más de 2/4 de cerveza. Le hemos pedido blonde porque hay otra que es la especial, que es tostada. Y ya con la que nos tomamos antes de bruja, que tenía 8.5 grados, no vamos a arriesgar nuestro... Esto se bebe así, no más, ¿eh? Está muy rica, y sospecho que no por el hecho de ser blond sea mucho más suave. Tiene mucho gusto alcohol, pero está buenísima, como todas las cervezas en Bélgica. Ah, mira qué curioso. Pues vieron el cañón que les enseñé antes, pues aquí lo tiene. Lo único que esto es un cañón para beber, no una caña como en España, esto es un cañón. Bueno, mi gente, me tocó ir al baño en calcetines y en zapatos. Menos mal que eso, en primer lugar, que es algo normal aquí y nadie se echó la risa conmigo. Y lo otro es que el baño está bastante limpio y no tuve que pisar. ¿Solo limpiaste tú con el calcetín? No tuve que limpiar el pis con los calcetines, así que fabuloso. De lujo. Sí. 7.5 grados, señor. Sabe a alcohol, ¿eh? Normalmente no es una pils, es una cerveza ya seria. Bueno, mi gente, hemos llegado a la Amadeus, un sitio que es una franquicia que tiene lugares en muchas partes de Bélgica. Y aquí en Gante vamos a entrar a un lugar. Este es el antiguo, el auténtico, el primero. Y aquí se comen, pues, costillas, ribs, costillas a voluntad. Pagas un precio, vamos a enterarnos ahora, creo que son 18 euros, no me hagan caso, pero luego le digo, y puedes comer todo lo que quieras, así que vamos. Ahí lo pones. Bueno, queridos amigos, llegó la hora de la verdad, la hora de la cena. Para empezar, hemos pedido esta botella de vino. Seguimos con el día de las exageraciones. Ya no, ya pensaba que lo de el cañón de cerveza era demasiado. Pues mire,
Esta botella tiene 1,5 litros. Es un vino de Chile, hecho especialmente para esta casa. Y aquí tenemos a un peculiar Amadeus tomando Irish Coffee. El resto ya lo sabéis. Te ponen los ribs, las costillas y patatas asadas. Y esto a voluntad. Todo lo que puedas comer, lo comes. A mí todavía me cabe, creo que esto me cabe. Nos han servido un par de veces, yo no he podido más, pero sí quiero destacar algo. Gante es una ciudad que nos ha dejado impresionado en todos los sentidos. En todos los sentidos. Su gente, la arquitectura, la amabilidad que hay en las calles, en todos lados, toda la riqueza cultural que hay, no sé. El ambiente es increíble. Yo creo que lo más a destacar es el ambiente. ¿Por qué? Porque Gante es una ciudad universitaria donde hay muchos estudiantes, donde hay muchos servicios variados. Así que, señores, sin más, nos vamos a despedir esta noche de ustedes. Y no olviden suscribiros a nuestro canal. Os lo agradecemos de corazón para que nos ayuden a crecer y a seguir evolucionando. Así que, sin más, nos despedimos de Gante, nos despedimos de vosotros y os mandamos un abrazo bien grande a todos. Hasta mañana. Ha 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 ha.